Bueno, pues ya tengo montado el Zalem Pro. La verdad que ya tenía ganas de tenerlo y montadito. La verdad que, bueno, está liado estas semanas entre desmontando el otro y montando este poquito a poco, porque la verdad que no tenía mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que ha quedado al final bastante bien. Me quedan algunos detallitos, pero bueno, ya poquito a poco lo iré terminando. Os voy a enseñar la gran diferencia. Si lo veis por fuera, os va a parecer mucho a leve. Es decir, se ha cogido sobre base de leve, pero la gran diferencia es que leve es de 40 y este es de 50. Entonces, lo que es la robustez que tiene esto es exagerado. También un detallito que me ha hecho Iván de Zalem, el DigiPro y el Zalem Pro, con los colores que yo siempre he utilizado para las letras. Bueno, como decía, por fuera os va a parecer mucho a leve, aparte de lo que os he comentado, que en vez de 40 es de 50, y las barras son totalmente de aluminio. Entonces, la versatilidad que tiene el aluminio para poner periférico, la verdad que está muy bien. Con lo bueno que tiene el hierro, que es de robustez, y os puedo asegurar que esto es muy robusto. Es decir, lo que antes se me movía un poquito el OpenStain Wheel por la fuerza, porque también tengo que decir que yo tenía lo que era la bandeja pequeña. Es decir, para las personas que tengáis el EVE, por ejemplo, podéis pedir la bandeja más grande y en vez de ya con los tornillos de llave Allen, que son más fuertes, por ejemplo, que las palometas, os va a quedar perfecto. Es decir, los que tengan el EVE pueden coger lo que es lo que he dicho, la plataforma más grande, más robusta, y yo os puedo asegurar que también os aguanta bastante bien. Pero bueno, ha querido hacer un diseño completamente nuevo. Lo bueno que tiene es, como he comentado, la robustez de 50 de hierro. Es decir, esto es exagerado. Queriendo mover, no lo mueve, así que imagínate. Y lo bueno es la versatilidad, como he comentado, sobre el aluminio. Vamos a empezar. Bueno, el sillón, como podéis ver, yo siempre lo llevo bajo. Hay gente que le pone lo que es un suplemento. A mí no me gusta ponerle suplemento. Yo lo pongo directamente bajo y la verdad que, no sé, me siento más cómodo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el volante, el OpenStain Wheel, lo estáis viendo ahí, totalmente cogido. Algunos detallitos le falta por poner, como he dicho. Bueno, el teclado. Aquí tenemos el fresh, la Z y aquí el TH8. Me falta todavía el soporte que me lo tiene que enviar, que es del freno de mano. Pero bueno, la verdad que viéndolo así, está muy bien. ¿Veis las cogidas? No sé si yo creo que se apreciará bien. Van ya con tornillos de Allen para que se quede súper fuerte, ¿eh? Y nada, podemos en altura, desplazamiento lateral, de todo. La verdad que ha quedado muy bien, ¿eh? Os voy a enseñar un poquito los detallitos así. Bueno, lo de las tres pantallas también viene con sistema de aluminio, que también os lo enseñaré. Las cogidas. Bueno, la cogida vale para cualquier volante. Decía, hay ahí boquetes para todo. Thrustmaster, Logitech. Por eso no hay problema. Bueno, ya el cockpit ya lo he enseñado muchas veces. Ya en la última, que era con lo del cambio. Aquí tenemos el sillón que utilizo de Sparco, que lo he puesto, como he dicho, lo he puesto bajito, que a mí me gusta más. Ahí atrás los Geosimber, que ya os enseñaré porque viene con un soporte también nuevo, de doble barra horizontal de aluminio, que la verdad que le da una robustez, ya eso no se mueve. Y mira que hay que hacerle presión. Y yo antes lo tenía con una barra un poquillo así cogida. Me quedaba bien, pero hombre, no, no es esto. Queda mucho más limpio y mucho mejor, la verdad. Bueno, en el aluminio yo tengo pensado hacer unas cosillas, porque aparte de las cosas que vende Zalem, que va a vender soportes para todo, pues al tener esta versatilidad puedes hacer cualquier cosa. La verdad que viene con unos tornillos y eso que le puedes poner, queda súper sujeto y la verdad que se pueden hacer muchas cosillas. Mira, en la parte de atrás, bueno, ya habéis visto que he puesto la tela. Esto que me lo han preguntado mucho es foam. Es foam con un de estos negro, que la verdad que yo llevo utilizándolo ya muchísimos años y no sé. Yo es que la primera vez que me puse las tres pantallas, ver la pared, me resultaba muy raro, ¿no? Y así al poner lo que es la tela negra con esto, pues la verdad que, no sé, se siente más uno dentro de un coche. La verdad que en ese sentido
Siempre lo he tenido claro lo de la tela y el foam. Tengo que arreglarlo porque quiero buscarme un sistema un poquillo mejor. Bueno, os voy a enseñar lo que es las tres pantallas. No veáis mucho esto que lo he puesto con cinta americana, sobre todo que quiero cambiarlo, pero bueno, por ahora para que me quede bien sujeto está bastante bien. Bueno, como veis, lo de las tres pantallas también es de sistema de aluminio con hierro. La verdad que los nuevos brazos son mucho más rígidos, me ha gustado muchísimo. Y esto es lo que os enseñaba de los Swimmer, por ejemplo. Son unas barras laterales, ¿ves? Horizontales que lleva de aluminio, no sé si se podrá apreciar bien, con unas cogidas del tornillo y la verdad que duro tremendo. La verdad que muy bien, muy bien. ¿Veis? Las formas que tiene el Salen Pro este, pues la verdad que son muy bonitas, no son sistemas cuadrados. Oye, es por gusto, a mí verdaderamente así me gusta más también. Y aparte es el hierro, es decir, el hierro es una bestialidad, os puedo asegurar que es muy bestial. Yo creo que se ha pasado ya de robustez, pero bueno, oye, cuanto más mejor, la verdad. Bueno, el sistema de cables, como habéis visto, he comprado unas cosillas para organizar un poquito los cables. Aunque se ve un manojo ahí, yo creo que está dentro de lo que cabe bastante bien organizado. No se ven muchos cables en el suelo y todo eso. Bueno, esto ya lo había puesto, que es una regleta para no poner cables hacia las regletas que las tengo ahí abajo, pues las tengo por aquí. La verdad que queda bien, la verdad que estoy contento porque no es mucho cable. Mira, muchas cosas que seguro que me vaya a preguntar. Yo ya tenía ganas de poner, esto es una goma que me he comprado de 1,10 m por 1,70 m, que la compré en el Leroy Merlin, sí, en el Leroy Merlin. La verdad que me ha costado 15 euros y merece mucho la pena. Porque queda todo, ¿lo veis? Queda todo en negro, no sé, no ves el suelo y todo eso, y aparte es muy limpio. Y la verdad que ya tenía ganas de ponerlo en el otro, pero tenía que desmontarlo todo y este, como ya lo he tenido que montar, pues ya he aprovechado y lo he hecho. La verdad que estoy contento, la verdad que el resultado a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, pues ya que estamos aquí, vaya a ver esto. Estas son unas cosas que tengo que probar. Son unos relojes analógicos en negro que me lo compré ya hace pues 6 meses por ahí y tengo que probarlo a ver cuándo cojo tiempo. Y esto es una pantalla que estamos haciendo, es una pantalla de 5 pulgadas y que tengo que probarlo también, va a valer para Thrustmaster y OpenSingWheel. Y la verdad que tiene una pinta muy buena, me la mandó Borja. La verdad que está muy bien, ¿eh? Va por HDMI con un cable USB de corriente y la verdad que viene muy bien. Ya lo probaremos a ver si en estos días puedo ponerme un poquito. Bueno, pues enseñando un poquito más. Bueno, es que la verdad, sinceramente, si habéis visto el EVE, no hay grandes diferencias en lo que es en la forma. De verdad, en la forma es igual. Lo único es la robustez, que en vez de 40 es de 50. Y lo que es las piezas de aluminio atravesadas, que te da más versatilidad. Y aparte, que otra cosa os iba a enseñar, mira, aquí lo tengo yo mal puesto, esto lo tengo que poner bien, lo del cable USB que me queda pendiente, ahí va la webcam abajo que la tengo que poner. Bueno, como habéis visto lo de las pantallas, he puesto la otra pantalla que, ya que estoy puesto, lo voy a enseñar. Esto es con un brazo, ¿ves? Me compré un brazo aparte, y ahí está la otra pantalla, y de verdad que, oye, queda muy, muy bien, muy sujeto, y los cables los he puesto bien por ahí para que no se noten mucho. ¿Veis? El manojo de cables y los que quedan, ¿eh? Es horroroso. Yo no sé cuántos USB tengo ahí yo conectado. ¿Ves? Duplicadores de USB tengo ya unos cuantos. Con corriente porque van muchísimo mejor. Los de los brazos. Bueno, tenemos el brazo central y los laterales. Como he dicho, para apretarlo y eso me ha gustado muchísimo más que el que yo tenía. La verdad que se ve mucho más rígido. Los de los pedales Husqvarna que ya. Yo os diré algo estos días, ¿verdad? Que quiero hacerle una cosilla. Bueno, una cosilla, ya lo veréis. En unos días os enseño algo de Heusimper. Bueno, vamos aquí. ¿Ves? Lo de la tela, por ejemplo, esto lo tengo que arreglar. Y lo que más ya tenía ganas de por tenerlo es por finiquitarlo. Es decir, ya he cambiado varias veces de cockpit. Yo creo que este ya es el definitivo. Llevo ya muchos años cambiando, oye, por necesidad y por eso, por diseño y todo, pero yo creo que ya este va a ser definitivo, es decir, tiene la rigidez
que tengo, la forma, la versatilidad que yo quiero. Y me quedan cosas pendientes, por ejemplo, el volante de F1, que me lo quiero hacer, que ya llevo meses. Y hay otra cosa que es el salpicadero, que llevo ya 3 años para hacerlo. Es decir, tengo las piezas compradas, tengo toda la electrónica y todo, y es ponerme. Y es que ya llevo 3 años, de verdad, con ganas de tenerlo y eso. Entonces, muchas veces decís, hostia, pues si me voy a cambiar el cospi por cualquier motivo, ahora coger las medidas y todo. Entonces, yo esto ya voy a empezar a coger medidas, tenerlo todo bien y empezar a cambiar cosillas. Como he dicho, me quiero hacer un salpicadero, oye, un diseñito así, así guapo. Y bueno, ya veremos, a ver, tengo una idea de lo que quiero, verdaderamente por eso compré lo que es el, compré la electrónica y ya veremos. Pero vamos, yo creo que va a quedar bien. Y es decir, ya finiquitar, una de las cosas que ya me compré, el OpenSync Wheel, los geosimbres y todo, es decir, cosas de alta calidad para decir finiquitar, porque el cambiar también es un coñazo, sinceramente ya es un coñazo. Es decir, buscar algo ya que sea... Para muchos años y ya está. Sí, muchas veces se dice y dice, ah, pues después otro modelo que a lo mejor te puede hacer falta, pero yo, de verdaderamente, para lo que es, ya lo necesito, sinceramente, yo ya con el chasis, con el OpenSync Wheel y con los pedales Geosimbres, en ese apartado estoy finiquitado. Por ejemplo, otra cosa que yo estoy muy contento con la compra es con el FRE, el secuencial, la verdad que es hierro puro. Y bueno, buscar cosas, como he dicho, de hierro ya, de buenas para muchos años y no tener que estar cambiando. Bueno, pues no sé qué decir más. De todas maneras, cualquier pregunta que tengáis, me lo decís en los comentarios. Os voy a dejar el link de Zalen. También ahí podéis contactar con él por si tenéis alguna duda de algo. Yo lo he dicho en los comentarios. O directamente lo llamáis a él y os puede asesorar mucho mejor que yo. La verdad que, bueno, como veis, me ha quedado... Es que yo la verdad estoy contento, sinceramente. Me ha costado trabajarlo porque he tenido que desmontar el otro. Me faltaban algunos detallitos de, por ejemplo, la tela que yo tenía ya estaba muy jodida. Me he tenido que buscarla por ahí. La verdad que al final me ha salido barato. He comprado 2,80 por 60. Y me ha salido, me parece que 6 euros o algo así. Pero bueno, fui a varios sitios y la tela me cago en todo. Parecía que venía de Persia. Es decir, me querían meter un sablazo de la hostia. Así, una tela negra normal y corriente. Así que encontré un sitio, la verdad, que bastante bueno. Y eso, me salió, la verdad, que poco dinero para lo que yo quería. Lo de esto, ¿ves? No sé si lo vaya a apreciar. ¿Ves? Es foam. ¿Eh? Papel, bueno, ¿cómo se llama? Pluma para el... Joder, ahora el nombre no... Cartón pluma. Cartón pluma lo podéis utilizar, pedir, para que sea rígido. Hay otras maneras, lo que pasa es que ya es con tiempo yo lo quiero hacer, que son unos sistemas negros para que no sea ni blanco ni nada, que ya si consigo, tengo tiempo y lo hago y eso ya os lo enseñaré, porque yo de verdad que os lo aconsejo, los que tengáis 3 pantallas, sinceramente, lo que es la tela negra y la parte de negro os da ¿cómo es la palabra exactamente? Siempre se me olvida, tío. Una inmersión, la verdad, que cojonuda. Es decir, no hay diferencia. Y ya el remate para mí es lo que es la goma. Esto es goma, ¿eh? Es una goma que me dijeron que iba muy bien. La verdad que, oye, como podéis ver, completamente en negro. A lo mejor un poquito más ancha sí hubiera quedado un poquito mejor, la verdad. Yo lo hubiera comprado un poquito más ancha. Pero bueno, ya así se va a quedar, ¿eh? Porque desmontar esto para poner la goma, me parece a mí que no. Que sepáis que esto me ha costado una agujeta. Yo tenía un poquito la espalda tocada. Entonces, todo el movimiento que he hecho con el cockpit, todo lo he hecho con las piernas. Y esto de agacharte, tirar y, bueno, solo también, que es un bestia. Yo os lo aconsejo que lo montéis con otra persona, la verdad, porque es que pesa un huevo, ¿eh? Lo puedo asegurar. Y después, cuando estás montando, como tienes que coger la parte de arriba, que si los pedales, que si no sé qué, de verdad, ¿eh? De verdad, que vaya agujeta que pillé. Y una cosa es, a diferencia, vamos, el consejo más grande que os puedo dar es decir, si es para ponerlo fijo, sí os lo aconsejo, ¿vale? Hay mucha gente que dice, oye, pues yo lo quito, lo monto cuando voy a correr y eso. Este chasis no es para eso. Este chasis es para dejarlo fijo, de verdad.
Es exagerado. Aparte del peso y la robustez que tiene, no es para estar moviéndolo. Después hay otra opción. Este es el Pro normal. Después está el Eco, que es muy parecido a lo que es el V27, pero viene con este grosor. Yo creo que es suficiente, os lo puedo asegurar, porque esto es exagerado. Es decir, es que es muy bestia. El V27, la diferencia es que es un poquito más corto, no viene con estos detalles así cuadrados, es más cuadradito, pero la verdad que sale más económico y la verdad que es una muy buena opción, ¿eh? Para el Open Single Wheel os puedo asegurar que perfecto, seguro, porque lo que es la cogida y todo y por el grosor es la misma, así que va a aguantar perfectamente. Y oye, ya depende de cada uno lo que se quiera gastar. Ahí en Zalen tenéis toda la información, por si alguno os interesa. Y nada, pues aquí pues mejorando poquito a poco el Cospi, ya son varios años lo que llevo poquito a poco. Y oye, cada vez estoy más contento con el Cospi. Y como he dicho, poquito a poco y seguiremos avanzando cositas. Ya sabéis las cosas pendientes. Esto de probar, tengo otras cosas allí también para probar. La verdad que el tiempo es lo que me hace falta, pero bueno. Pues nada, gente, espero que os haya gustado y cualquier duda, ya sabéis, ahí en la descripción y yo os intentaré ayudar en lo que pueda. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado, ¿vale? Hasta luego.